Mi búsqueda diaria. Un devocional de Aidan Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. March 25. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, versículo 11. La bondad es el origen de la misericordia de Dios. Y aquí debo disculparme por la necesidad de utilizar el lenguaje humano para hablar de Dios. El lenguaje se ocupa de cosas que son finitas, pero Dios es infinito. Cuando tratamos de describir a Dios o hablar de Él, siempre rompemos nuestras propias reglas y caemos en trampas que queremos evitar. La infinita bondad de Dios es algo que hallamos a lo largo de toda la Biblia como enseñanza. Dios desea la felicidad de sus criaturas y tiene la irresistible urgencia de bendecir a su pueblo. Esa bondad de Dios se agrada en lo que le gusta a su pueblo. Por desdicha, nos han inculcado demasiado el mensaje de que si somos felices, asustamos a Dios, por lo que jamás se agradará con nosotros. Busquen las Escrituras y hallarás que Dios se complace en lo que agrada a su pueblo, si su pueblo se agrada en Él. Escuchad que mil arpas y mil voces alcen himnos de loor. Cristo reina, el cielo goza. Cristo reina, Dios de amor. Ved, su trono ocupa ya. Cristo al mundo regirá. Rey de gloria, reine siempre su divina potestad. Nadie arranque de su mano los que son de su propiedad. Dicha tiene todo aquel que confía siempre en Él. Thomas Kelly. Oremos. Oh, Dios de bondad y misericordia, hoy mi corazón resuena con tu alabanza. Tu gozo es mi gozo, y mi gozo es tu gozo. Y el cielo todo se regocija con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.